con todos, bienvenidos nuevamente a un videito más aquí en este canal de su amiga Eva Cisne. Mis corazones, les doy la bienvenida y un ratito voy a saludar a todas las personitas nuevas que en esta semana y la semana anterior se han suscrito. Sean todos o todas o todos, como se diga, bienvenidos mis corazones hermosos. Ahora sí, ya no voy a hablar más y vamos a ir de frente a lo que es el tema. Hoy les vamos a hablar de la parte de abajo de nuestro cuerpito. La semana pasada, mejor dicho, el viernes, les subí a ustedes lo que es el video acerca de los síntomas que se sienten en el abdomen tras hacerse una liposucción. Hoy nos vamos a la parte de abajo, mis corazones. Vamos a hablar de qué cosas sentimos debajo en nuestros glúteos tras una transferencia de grasa, en ellos, ¿ok, mis corazones? Entonces, pues, yo voy a iniciar este tema diciéndoles y recalcándoles, como siempre, que estos van a ser los síntomas que yo he tenido. Muy aparte de que otra persona puede tener, o otra chica que también transmita lo mismo que yo, que es su experiencia con la cirugía, no tengan los mismos síntomas. Muy aparte de todo eso, este es lo que es mi experiencia. Pues entonces vamos a comenzar informándoles qué es una transferencia de grasa. La transferencia de grasa es aquella que nos sacan de lo que es nuestras grasitas del abdomen, espalda, donde tengamos, mis corazones, donde tengamos, y no las transfieren a lo que son los glúteos. Ellos hacen un proceso de tratar de limpiar lo más posible lo que es esta grasa al momento de sacarlo y ponerlos totalmente en nuestros glúteos por zonas. ¿Qué hace nuestro cuerpo? ¿Qué va a depender que nuestra grasa sobreviva? ¿O qué es lo que sucede? ¿Por qué muchas nos quedamos sin grasa, otras no? Y todas esas dudas que tenemos. Mi doctor, yo le pregunté, le dije, doctor, yo tengo mi canal de YouTube, yo quiero saber un poquito acerca de cómo es que la grasa se adhiere al cuerpo o no, no sé, porque tantas chicas me dicen algunas que les queda o no. Dicen que es muy importante algo que ustedes tienen que tener en cuenta, el proceso al poner lo que es la grasa son células vivas, como tal necesitan nutrición, necesitan circulación, la circulación de la sangre es lo que van a necesitar, oxigenación también, entonces todos estos factores hacen que la grasa realmente dure, o mejor dicho, quede un porcentaje en lo que es tus glúteos, y dicen que esto es automático, eso fue lo que me dijo, es como que tú pones la grasa en tus glúteos. O sea, nosotros ponemos la grasa en los glúteos y automáticamente es como una célula viva. Entonces, al toque tiene que absorber lo que es el oxígeno del cuerpo, tiene que absorber la circulación de la sangre y mucho de esa grasa o esas células de grasa que nos ponen, pues no absorben todo, ¿no? Y es por eso ahí cuando tenemos, ¿cómo se dice? No nos queda todo el, digamos, los 500 cc que nos pusieron, ¿no? Es el proceso, es un proceso por el cual. Ahora, eso también le vamos a decir si nosotros tenemos buena circulación, supongo, si hablamos de circulación. Dicen que la grasa que te colocan en la cara es mucho más efectiva porque en el rostro, en la parte superior de nuestro cuerpo, tenemos más circulación de sangre. Entonces, conforme vamos viendo hacia el sur, mis corazones, lamentablemente, esa circulación, esa nutrición, va siendo mucho más bajo. Entonces, cuando una grasa es transferida en los glúteos, muchas veces corre ese riesgo de que no absorba los nutrientes necesarios, el oxígeno necesario que necesita para poder tomar vida, como se dice. Entonces, mis corazones, es algo así como él me lo explicó y pues yo se los explico a ustedes. No vamos a hablar más de ese tema porque acá estamos para compartir nuestra experiencia, y no irnos a cosas médicas o muy metidas de qué se trata la grasa, qué hace el otro, ¿no? Porque sería meter cosas en donde no debemos, en realidad. Es como, por fin, ¿quién sabe cómo es, trabaja el cuerpo y todo lo demás? Lo que debemos saber es mucho que esa grasa necesita oxigenación, circulación de la sangre para tener vida y para sobrevivir. Y es por eso que a veces no sobrevive toda nuestra grasita, mis corazones. Porque también el cuerpo mismo va a hacer el trabajo de desechar mucho de ello, ¿no? Y esas cositas, esas grasitas, esas células que no van a absorber lo que es la circulación, el oxígeno, los nutrientes, el cuerpo mismo se va a encargar de deshacerlas, embotarlas y así sucesivamente. Entonces, mis corazones, ahora sí empezamos, dejémonos del bla, bla, bla sobre la grasa. Mis corazones, hay algo que les voy a decir. Acá tengo lo que es mi lista, últimamente ando con la lista, mis corazones, porque es verdad que necesito, porque ya son 7, hace casi 8 meses, mis corazones.
y pues dolor ya no tengo, entonces como que ya también estoy olvidando las cosas que me pasaron en el cuerpo. Vamos por el número uno. Vamos a empezar desde el primer día de tu cirugía, mi corazón. El primer día de tu cirugía, lo que tú sientes en tus glúteos, al menos lo que yo sentí, era mucho, mucho, mucho ardor. Era ardor, una sensación ardiente en esta parte del glúteo. Ahora, no, puedes sentir en otras zonas, pero lo que pasa es que, como ustedes saben, a mí solo me colocaron en lo que es esta zona y es por eso que yo sentía el ardor en esa zona. Era bastante, bastante el primer día saliendo de lo que es mi cirugía. Al segundo día, esto para mí bajó. Personalmente, esto bajó. Solamente tenía un ardor muy, muy suave. Las pastillas de, ¿cómo se dice esto? De dolor me ayudaban bastante, ¿no? Eso es lo que tú vas a sentir en esa zona. Al segundo día, yo me vi al espejo. Viene que vas a tener una parte roja, 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 roja. Como lo vieron al principio de este video, en la carátula de este video, ahí están mis glúteos puestos así de rojos. Acá en esas dos partes tenía rojo, rojo, pero chicas, era rojo, 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 un rojo así fuerte. Esto en mi caso se fue en el día 3 a 4, yo dejé de tener esa rojez, simplemente ya se veía de otro aspecto. Número 2, hay dolor, dolor. Ah, perdón, con el ardor ustedes también lo pueden identificar como la quemazón. Existe mi corazón. ¿Por qué? Porque trabaja mi corazón en nuestro glúteo. Ustedes saben que cuando los doctores introducen la cánula o las cosas para poder inyectar lo que es la grasa en nuestros glúteos, ellos hacen un trabajo de succión así, chum, chum, chum. Imagínense, en nuestros músculos, en nuestra grasa, en nuestro glúteo, lo han trabajado de esta forma, es como un trauma total que pasa en nuestro cuerpo, tal vez por eso está se vuelve rojo, tal vez por esto hay mucho ardor, mucho quemazón en esa zona, mis corazones. Entonces, vamos, hay ardor, quemazón y dolor después de lo que es tu cirugía de BBL o lipotransferencia de grasa. Hay mucha sensibilidad en el momento que tú topas tu glúteo con cualquier cosa. O sea, cuando tú tocas tu glúteo por casualidad, pasa algo y te topas, sientes mucha sensibilidad los primeros días. Incluso en mi caso llegué a estar así hasta más o menos mis 2 semanas. Era muy, muy, muy sensible. Es como que no quería que nadie pase por ahí. ¿Me entienden? Era muy sensible. O sea, el dolor de sensibilidad hay. Hay bastante dolor de sensibilidad. Mis corazones, aquí quiero añadir algo. O sea, el hecho de que sea muy, muy sensible es solamente, como les dije, en mi caso, hasta mis 2 semanas. Más o menos de ahí ya como que ya no lo sentía, me habré topado con cosas y como que no era molestio. Pero, ojo, en mi caso, más o menos yo teniendo mis 3 meses o 2 y medio, ya no lo recuerdo bien. Yo recuerdo que por casualidad mi suegra me golpeó así, ¡pa! Chicas, me dolió terriblemente. Terrible, terriblemente. Nunca en mi vida me había dolido. Entonces yo puedo decir que todavía hasta mis 3 meses había un tipo de sensibilidad en lo que son mis glúteos. Entonces si por ave alguna de ustedes está teniendo este tipo de sensibilidad, si lo tocan muy duro lo que son sus glúteos y sienten como dolor, están dentro de lo normal. Es parte que todavía se está recuperando lo que es nuestro cuerpo, ¿no? Ustedes saben que eso toma un proceso muy largo. Esto es algo largo, mis corazones, largo. Y aquí viene lo que siempre les he dicho en todos mis videos. No es primera vez. Es tener paciencia, mis corazones. Entonces, ya saben, paciencia. Yo creo que vamos a poner ese nombre clave aquí en este canal. Paciencia, mis corazones. Ok, la cuarto punto. Viene la dureza, mi corazón. Haz duro, 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 duro tus glúteos. Los primeros días, las primeras semanas, están duro tus glúteos. Fue mi caso. Los primeros días era como si tener 2 rocas grandes aquí en los glúteos. Duro, duro, duro. Ojo con esto. Los primeros 5 días eran demasiado, demasiado. O 4 o 5 días eran demasiado duro mis glúteos, mis corazones. Eran demasiado. Esto ha cambiado más o menos entre 4 o 5 días. Se fue esa dureza por zonas nada más. Entonces, mis corazones, ahí viene lo que yo les voy a decir algo.
Quinto punto, bultos, los bultos. Nos vamos a sentir bultos como si nos hubieran puesto o como si tuviéramos pelotas duras en diferentes partes y no parejas. O sea, me refiero en estas partes de acá. Yo sentía una pelota aquí, yo sentía otra pelota aquí, yo sentía otra pelota aquí, yo sentía otra pelota aquí. Yo sentía bolas de grasa, por decir así, en diferentes zonas. Como les dije en otro video, esto a mí me asustó porque yo dije, wow, ¿qué va a quedar? ¿Cómo va a quedar mi glúteo? Porque yo podía sentir. Si tú estás sintiendo algo así, está dentro de lo normal. Yo hablé con mi doctora y ella me dijo, es normal, todavía no podemos decir si eso es bien o no, porque todavía tienes mucha inflamación, el cuerpo tiene que hacer su trabajo y necesita tiempo. Esto solamente puedes ver un poquito más o menos a las 6 semanas y como ir viendo si ha bajado esos bultos o no, y según eso vamos a poder ir sacando conclusiones. Entonces vienen los bultos. Se mantienen duros los glúteos, pero ya no está duro parejo como en los primeros días que te sientes, te tocas y todo es una bola dura. No, ahora hay dureza en diferentes partes. Mi caso personal, ojo, vuelvo y repito, es así como yo sentí lo que son mis glúteos los primeros días. Esta dureza, en mi caso, se fue sintiendo hasta el mes y medio, hasta cerca de 2 meses. Pero, ojo, acá tienen que tener en cuenta algo, que ustedes tienen que ver que con las semanas esto va progresando. O sea, tal vez sí va a seguir duro, pero progresando. O sea, cada vez ustedes lo tienen que sentir más suave, más suave, más suave, más suave. Incluso hasta mis 2 meses yo todavía tenía solamente esta zona de aquí muy, muy dura, muy, muy dura. Parecía como un arcoíris que tenía ahí de dureza, como un cinturón duro. Entonces, mi corazón es, hay dureza en lo que son los glúteos. ¿Qué más viene? 2, 4, 5, el sexto, celulitis, mis corazones. Aquí voy a hablar de mi experiencia y aquí también les voy a compartir la experiencia de muchos de ustedes, que gracias a ustedes yo les puedo informar algo acerca de la celulitis, mis corazones. En mi caso personal, no tuve celulitis. O sea, yo ya traía mi celulitis, pero mis celulitis no se hicieron más. Tal vez porque me pusieron poco, tal vez porque me pusieron solo en la zona de arriba. Tal vez. Fue por eso que yo no tuve celulitis. Pero sí, las primeras semanas mi celulitis se marcaba más. Me daba a mí la impresión como si yo tuviera celulitis, como si me hubiera producido más celulitis. Pero conforme la inflamación fue bajando, conforme pasaban las semanas, yo podía ver que estos huecos que yo ya traía se veían cada vez más normales a como estaban antes de mi cirugía. Entonces, en mi caso personal, no hubo lo que es celulitis. No, simplemente mis propias celulitis, las primeras semanas por la inflamación, se pronunciaron mucho, mucho más. Entonces, mis corazones, eso fue mi caso personal. Ahora, yo les comparto lo que es la información de muchas de ustedes que me han compartido. No solo ha sido una, ni dos, ni tres, han sido más de 8 chicas que a mí me han compartido que les quedó celulitis. Yo realmente, al ver esto, yo digo, entonces, sí realmente queda celulitis, ¿no? O sea, chicas, no sé. A mí no me pasó, como les digo, no sé si tiene que ver la cantidad de grasa que te ponga o todo el espacio que usan en los glúteos, no lo sé si eso tiene que ver, pero sí hubo muchas chicas de ustedes que me compartieron que les quedó celulitis en los glúteos, incluso muchas que no tenían celulitis, no tenían celulitis y tras la transferencia de grasa a lo que son los glúteos, llegaron a tener lo que son celulitis. Se puede entender, yo me puse a analizar un poco y dije, bueno, pero ¿por qué puede pasar esto? Porque sí, son células grasas, pero bueno, con el tiempo las células, tienes más células grasas, es más posibilidad que haya celulitis y todo lo demás. Pero también puede ser que, como se dice, te introducen por zonas, entonces realmente hay zonas que el doctor pues tal vez no va a llegar. Y si son grandes cantidades, definitivamente como que se puede notar lo que quedar espacios vacíos y ahí es donde el doctor pues no llega a poner lo que son las grasitas y esto produce un aspecto, o mejor dicho, celulitis, ¿no? Como se dice. Entonces, si ese fuera el caso, yo estuve pensando mucho y lo practiqué con una de ustedes por interno, por Instagram. Le digo, ¿qué tal? ¿Qué pasaría si uno le dice al doctor que nos, o sea, si vamos por como un segundo retoque, ¿no? Que nos saquen grasa de otras partes de nuestro cuerpo que tengamos y nos colocan en esas partes que se ven huecas. Entonces, eso yo creo que podría ser una opción para ayudar con esta parte. Para todas mis chicas que están pasando por eso, yo les pido que consulten a su doctor esta idea, que le pregunte si es posible que se puede rellenar con grasa lo que es
estos huecos de celulitis que nos quedaron tras la transferencia. Entonces, sería muy bueno, mis chicas, yo les aconsejo eso, pregunten a sus doctores. Yo no lo hice porque realmente en mi caso no lo hay, no lo hay, son mis mismas celulitis, que incluso yo los estoy mejorando bastante, porque recuerden que la celulitis es mucho por la mala circulación, por el exceso de sodio que comemos, por el hecho que no nos movemos, y muchas otras cofactores más. Entonces, mis corazones, yo he ayudado a mi celulitis en este tiempo y ha mejorado bastante. Ya les voy a subir el video sobre eso, mis corazones. Sé que muchos de ustedes me lo han pedido, pero mis corazones, discúlpenme, pero vamos muy atrasados con los videitos, pero ya poco a poco yo les voy a dar más información sobre esto. La siguiente es las deformidades. Las deformidades, ese aspecto que tú te ves como dos bultos acá enormes y acá hondo. Muchas de ustedes han pasado, lo he visto, como les he dicho, puede suceder, mi corazón. Todos los cuerpos se inflaman diferente, como les digo. Puede ser que si te estás viendo ese aspecto como solamente tuvieras acá dos bolas enormes y este glúteo está, como se dice, metido hacia adentro, es parte también de la forma de cómo tú te has inflamado. Tú tienes que esperar a tu cuerpo que pase unas 6 semanas. Si tú ves que esto continúa así, pues tienes que hablar con tu doctor, porque entonces ahí no sería simplemente la inflamación, sino ya sería otro problema que tal vez te pusieron la grasa en otro sitio y no lo hicieron redondito, parejito. Anyway, ¿no? Chicas, por favor, no se me preocupen antes de tiempo, porque esto nos trae lo que es el estrés, nos trae lo que es la depresión posoperatoria. Y no hagamos eso, no dejemos que nuestro cuerpo entre en ese proceso de estar con depresión, con todas las preocupaciones. No, mis corazones, no antes de tiempo. Cuando hayas llegado tus 6 semanas, manda tus resultados a tu doctor, manda tus inquietudes a tu doctor para que él te pueda resolver tus dudas que estás sintiendo. Nadie mejor que él te va a decir si estás bien o estás mal. Pero si hoy te ves así, que apenas te has hecho tu cirugía, pues hay que darle esa duda de que estás dentro de lo normal, mi corazón. Yo lo he visto. Y muchas también lo han compartido. En los foros en los cuales estoy, de chicas que se hacen la lipotransferencia, también lo he visto. Vamos por el otro. Van a sentir pinchazos. Yo no sentí los pinchazos las primeras semanas. ¿Para qué? Les voy a ser sincera. Yo no sentí los pinchazos las primeras semanas. Yo sentí los pinchazos a partir del mes y medio. Hasta más o menos mis 4 meses y medio. Hasta mis 4 meses sentía pinchazos, pero ya no muy continuos. A partir de mi mes, algo así, comencé a sentir como los pinchazos, pero más continuos. O sea, como cada rato sentía. Pero después fue como bajando, y más o menos en mis 4 meses es como una vez me habrá sentido así como, haber sentido esos pinchazos a la semana o algo así. Como ya muy raro, muy lejos, ¿no, chicas? Entonces, más o menos en ese tiempo sientes pinchazos. ¿Pinchazos por qué? Porque el cuerpo se está recuperando, porque los nervios se están recuperando, están haciendo su trabajo para regenerar todo por dentro. Y ahí por eso uno siente los pinchazos. Ahora vamos por el otro, que es sensación de pesadez. Tú vas a sentir una sensación como si tuvieras los glúteos pesados, mi corazón. Fue lo que yo sentí. Era como si tuviera dos bolas acá que me cuelgan, que pesan, y que cuando yo traté de correr sentía como se movía. Chicas, de veras, chicas, yo sentía eso. Entonces, si tú estás sintiendo eso, estás dentro de la normal sensación de pesadez, que en mi caso se fue más o menos a mis 3 meses. No, miento. Porque para correr más o menos, creo que entre mis 5 meses o 4 meses y medio, chicas. Ahí, ese todos los cuerpos pues van a evolucionar de diferente forma, mis amores. ¿Ok? Entonces, si estás sintiendo eso, estás dentro de lo normal. También vas a sentir los glúteos juntos, como muy pegados. Es como, donde está tu rayita va a estar muy, muy pegada, muy pegada. Vas a sentir como muy pegado. Es dentro de lo normal, con la inflamación, con los meses, se va a desinflamar. Si tienes eso, está dentro de lo normal, mi corazón. También vas a tener los moretones. Bueno, me olvidé, eso debí decirlo al principio. Va a haber los moretones, pero los moretones se van más o menos al mes, algo así. Se va desapareciendo lo que ya son los moretones del cuerpo. Va a haber picor. Picor va a haber. Yo sentía mucho picor en lo que es la nalga
de aquí, mis corazones, yo sentía mucho, mucho, mucho picor. Va a haber, te puedes ayudar bastante con esto, con los aceites de vitamina E, te puedes ayudar bastante con esto, con el gel ármica, te puedes echar y te como que te alivia bastante. Incluso lo rojo y los morados también es muy bueno, para lo rojo y lo morado es muy bueno echarse lo que es el gel de ármica. Échate, te bañas y te echas a lo que es esto. Si quieres, si te han puesto los glúteos muy grandes, tú sabes que la piel también se estira y toda la cosa para evitar estrías, evitar todo eso, usa tu vitamina E en aceite. Eso es lo que a mí me recomendó mi doctor. Toma tus suplementos, agarra tu vitamina omega 3. Eso es lo que me dijo mi amiguita, una de ustedes. ¿Se acuerda que me recomendó? Usa omega 3, mis corazones, es muy bueno. Háganlo. Nunca está de más intentar, mi corazón. Yo creo que mientras más hagamos, va a haber más posibilidades de que nuestros resultados también sean buenos. Entonces, y por último, va a haber también lo que es el caminar extraño. Yo no sé si esto todos van a sentir, pero como les dije en un video, muchas de mi clínica lo sentían y yo también. Más o menos hasta el mes yo caminaba extraño. Yo quería caminar rápido y no podía. No podía rápido. Si por OV tú eres de una de ellas que está pasando por eso, mi amor, estás dentro de lo normal. Si tú no sientes eso, pues bien por ti, mi corazón, pero no sé, yo lo sentí. Hablaba con unas chicas también que tuvieron la misma operación con el mismo doctor y la verdad es que ellas también sintieron algo así como yo. Entonces, mis corazones, si por A o B tú sientes eso, estás dentro de lo normal, mis corazones. Bueno, pues yo creo que es todo lo que he podido decirles a ustedes en este tema acerca de todos los síntomas que se sienten, lo que son los glúteos. Este video lo he hecho a pedido de una de ustedes y de otras también que me estaban pidiendo, mis amores. Como vuelvo y repito, para mis chicas que ya están de mucho tiempo, sé que mucho de esto han escuchado, mil disculpas, pero hay muchas nuevas que están llegando y necesitan pues ir a algo más concreto, como se dice, ¿no? Y nada, pues mis corazones, les recomiendo, como les digo, su gel de ármica. Ah, hay algo que les quiero decir acá, mis corazones. Justamente en estos días alguien me escribió, me dejó un mensaje diciéndome que podrían usar pads de pads fríos, ¿no? O sea, como cosas frías que te podrías poner en los glúteos, que ayuda a conservar la grasa, que eso ayuda mucho. Mis amores, yo no lo sé. Yo no lo sé porque realmente a mí nunca me dijo mi doctor, ni otro doctor lo he escuchado, por más que he leído y he visto foros, nunca lo he escuchado. Pero yo les digo una cosa, mis amores, nunca está de más intentar, nunca está de más hacer algo nuevo para conservar esta grasita. No sabemos si lo hace o no, no lo sé. Pero hay una lógica así que debemos saber, que si hay inflamación, si hay dolor, úsalo. Úsalo, porque eso sí es algo comprobado. Los pads fríos ayudan para la inflamación, ayudan para el dolor. Entonces, si tú tienes algo de eso, te puedes poner. Y si de repente esto de verdad funciona en conservar la grasa y mantener dura la grasa, como me dijo esta persona, pues bien, lo hicimos. Pero por eso les digo, mis corazones, nunca está más de intentar y eso se lo comparto a ustedes. Inténtenlo si desean. Yo no lo he hecho, no les puedo recomendar, pero sí les puedo decir lo que alguien a mí me dijo, ¿no? Entonces, si ustedes deseen, yo no veo que sea algo malo, no veo algo que no podamos hacer, si es que pueda dañar nuestra grasa, no lo creo. Entonces, es por eso que se los comparto también a ustedes. Así que si quieren usar los pads fríos, háganlo, mis corazones, por sí y por no. Como les digo siempre, nunca está más de intentar. Entonces, mis corazones, eso es algo que les quería decir. Otra cosa más que les quería decir es que, mis corazones que no pueden aguantar dormir boca abajo, que va a ser siempre lo mejor que pueden hacer, hay muchas chicas de abdominoplastia en las cuales ellas también tienen BBL. Chicas, duermen en lo que es bastante los cojines para los bebés. Entonces, si por AOE no lo hagas, no lo hagas si no tienes una abdominoplastia. No lo hagas si llegas al extremo de que ya no puedes dormir más o estar más lo que es boca abajo. Siempre tienes que preferir lo que es más lógico, no toparlos, ¿no? Entonces, lo más lógico es mejor. Pero si por último de los casos ya no puedes más, usa lo que es ese asiento de bebé o también algo que sí lo he visto mucho y se los he dicho a todos ustedes, mis amores, que me preguntan y que tienen abdominoplastia, usen lo que son los flotadores. En el mercado hay flotadores en forma de palta o abacado. Esos son muy buenos. Tienen un hueco en el medio entre tus glúteos ahí y pueden entrar tus piernas muy cómodos y dormir boca arriba. También hay otro tipo de flotadores. Yo les voy a dejar foto aquí y foto aquí de esos
flotadores, como es la idea que ustedes pueden usar. Pero por favor, optemos por la primera solución, que es boca arriba, boca abajo, mis corazones. Si ya no puedes, pues opta por las otras opciones. Y por último, en este tema, yo les quiero enseñar a sus mejores amigas en este tiempo. Este va a ser tu mejor amiga en este tiempo, mi corazón. En este tiempo, para que cuides esa grasa, este esponjita va a ser tu mejor amiga si vas a tu trabajo, si vas a manejar. Este es tu mejor amigo. Para mí fue simplemente para cuando yo usaba el carro. En la casa, mi mejor amigo para cuidar lo que son mis glúteos fue esta hermosa almohada. Yo me sentaba en esta almohada, como tengo un video en el cual yo les digo las formas que se pueden sentar o acomodar tras un BBL. Así que, mis corazones, si estás interesada en eso, te invito a que vayas a verlo. Como digo y repito, es mi experiencia, es mi experiencia. Yo no estoy dándola contra nadie aquí. Simplemente es mi experiencia. Mis amores, entiendan eso. Yo les comparto mi experiencia. ¿Ok? Entonces, en mi caso fue esos dos con el cual yo sobrevivía y todavía como me ven, sigo con mi faja, con mi cinturilla, mis corazones. Siempre lo utilizo, mis corazones, a pesar que ya tengo 7 meses y medio, yo sigo usando lo que es mi cinturilla. Estos son mis resultados, mis corazones. Ya le voy a hacer lo que es un video muy pronto acerca de mis resultados de mis 7 meses, o mejor de los 8 meses, para que ustedes puedan ver. Es así como luce mi abdomen, y mis glúteos, mis corazones. Lo que yo les comparto, lo que a mí me sirvió, lo que a mí me hizo bueno en mi cirugía de BBL y cómo fue que yo cuidé lo que son mis glúteos. Ustedes son los que deciden si lo toman o no lo toman, si lo hacen o no lo hacen. Mis corazones, este canal es solamente para darle la información de mi experiencia. Nada más. Mis corazones, beso para todos y nos vemos en un próximo video. Y hasta la próxima. Y no se olviden en regalarme una manito arriba, suscribirse al canal, todos aquellos, los nuevos, mis corazones. Y nada, regálenme una manito arriba si les gustó. Síganme en Instagram, cisne4736. Ahí es donde yo les comparto y podemos también hablar. Beso para todos y un hermoso comienzo de semana, porque este es nuestro video de lunes. El viernes no te lo pierdas, que viene otro videito.